雪村、来い、勝負だ。お前の勝ちだ、雪村。兄上、勝てるでしょうか。もちろんだ。私たちには親方様がついている。さて、始めようかね。時は戦国乱世、日の本各地で大名が覇を競いし時代。甲斐の虎武田信玄は越後の竜上杉謙信とたびたび激突。互いに力量を認め宿敵と呼び合う二人は信濃の領有権をめぐって激しくしのぎを削っていた。両者北信濃の川中島で三度戦うも決着はつかず、こたびの戦が四度目の対陣となった。謙信は南方の西助山に、信玄は東の海津城に布陣。領有は動かず膠着状態が続く。やがて信玄が動いた。真田信行、雪村の若き兄弟はその大きな背中に熱き視線を送っていた。武田の将、川中島の戦い。Hola, buenas a todos. Como ya dijimos, vamos a comenzar la historia de los Takeda. Una cosa que decir, la historia de los Takeda es súper corta, solamente son 4 partidas. Entonces, voy a utilizar a Shingen Takeda en todas las que pueda. No es, la gente está esperando, oh, quiero ver a los hermanicos ahí, a los Sanada, uy, soy súper fan. A los Sanada creo que no los veremos juntos hasta la cuarta partida. Los utilizaré, voy a utilizar a... Quiero mostrar... Shingen Takeda es uno de mis personajes favoritos y en este juego sale muy poco. Spoiler, muere en mitad de la era Edo. La verdad es que no dura. La época de que llena este juego es bastante amplia. Entonces, en este juego han sido un poquillo más fieles, lo que a mí respecta, a la historia y cuándo murió cada uno, porque de vez en cuando era un poco absurdo, la gente seguía viva hasta el fin de los tiempos, pero por lo menos en sus historias más o menos la gente dura aproximadamente hasta el año que duró, y eso está bien. Lo malo, Shingen Takeda solo aparece en este juego en 3 partidas, así que voy a aprovechar para utilizarlo en las 3 partidas. Así que el que quiera ver el combo hermanitos aquí súper estilizado, la verdad, Nobuyuki era uno de los personajes que más esperaba a todo el mundo ahí que saliera, el hermano de Yukimura, que nunca se veía y también tuvo cierta relevancia. Y ya por fin este juego lo han sacado y todo el mundo está esperando verlo. De todas formas, en esta partida lo voy a utilizar, así que no está mal. En esta partida no voy a utilizar al protagonista, que mira que lo ponen aquí, Yukimura el primero, lo acabaré utilizando, pero es que los Sanada tienen su propia historia ahora. Han decidido separar la época Takeda con la época ya no hay Takeda, y contar la historia de los Sanada por su parte. Las otras veces lo hacían de una forma un poco extraña y lo metían todo junto ahí, como que Takeda seguía vivo hasta el fin de los tiempos, lo cual era un poco raro. Shingen, quiero decir, Takeda es el apellido, es como no decir nada. Voy a utilizar a Nobuyuki en esta partida porque ya tengo pensado a quién voy a utilizar en las partidas y eso. Spoiler, Sakon, estás de relleno, macho. No sé muy bien qué haces en esta partida, pero a lo mejor pensaron que este ejército tenía muy poca gente y te metieron así un poco de abulto, pero
Históricamente no sé muy bien qué pintas con los Takeda, porque va a estar toda la historia aquí. Ahí, en el quinto puesto, va a estar ahí el recuadro, pero no lo vamos a utilizar. Porque no encajas mucho. Me gusta así Masakon, pero la verdad no sé qué pinta mucho ahí. Pero bueno, si alguien sabe si Sima Sakon es que históricamente estuvo mucho con los Takeda, pero no era de mi conocimiento. A ver, antes de que me líe más, voy a utilizar a Shingen y a Nobuyuki, que le han puesto aquí el diseño todo anime súper estilizado, la verdad. Lo de que tuviera el pelo blanco y la coleta es un poco que no sé muy bien por qué, pero ya a estas alturas que nos vamos a extrañar. Estos dos se van a la guerra. No voy a utilizar al prota porque a Yukimura tiene un momento más importante más adelante en la historia y quiero utilizarlo entonces. Qué raro, no hay vídeo de introducción aquí. Esperaba que sí. A ver, gente, ponerle caballos y cosas. Ahora mismo solo tengo ese y no me ha salido ningún otro caballo para comprar. Como no hay ninguna transición, lo voy a mostrar. Esperad un momentico. Aquí en la tienda, esta cuarta opción son caballos. Te los venden de vez en cuando. Generalmente te los van vendiendo más cuando juegas al modo mercenario, el que te creas tu propio personaje y tal. Que la verdad, no sé si lo mostraré en japonés, porque no va a tener mucho interés verlo en japonés. Lo mostraré a lo mejor cuando esté el juego ya en inglés y lo pueda traducir. Pero ahí te venden caballos y te los van vendiendo según pasa el tiempo. Así que solamente tengo los tres primeros. Así que nada nuevo en ese aspecto. Y dejarme hacer... Bueno, les he puesto armas mejores, aunque es la primera partida y no debería hacer mucha falta. Pues eso, y aquí tengo... Voy a cambiar esto, de verdad, ya por fin. Voy a hacer las cosas que decía que quería ponerme más experiencia para subir más rápido a la gente y eso, aunque no va a hacer falta aquí mucho. Y no tengo nada más. Tienen todos nivel 1, así que ahora mismo no voy a poder mostrar demasiado. Nada, Kawanakajima contra Kenshin Unosuge, como siempre. Supongo que habrá algún vídeo aquí. No puede haber Kawanakajima. ¡Ah, no! ¡No hay vídeo! Kawanakajima es más importante que esto. Koei, ¿qué estás haciendo? Kawanakajima, la verdad, ojalá no hubiera sido la primera partida. Porque Kawanakajima es una de las partidas más famosas siempre de esto. Fue la pelea más importante. Una de las peleas más importantes de la época. Hubo en realidad 5 batallas de Kawanakajima, que pensaba que eran 3, no sé muy bien por qué. Pero siempre me parece una de las batallas más interesantes. Y en el Samurai Warriors 1, creo que pusieron 2 batallas de Kawanakajima, si no recuerdo mal, me lo puedo estar inventando. Pero había 2 distintas. Y que era, me parece, no sé si era una de las primeras partidas de... Bueno, de Kenshin Unosuge y de Shingen Takeda. Y una de las últimas, porque esa partida tenía muchas probabilidades. Esa partida... Lo bueno que tiene es que fue súper estratégica. Lo que me gusta de Shingen Takeda, que por cierto parece que a nadie le gusta Shingen Takeda, es ridículo. No sé si lo habéis visto, pero hay unos... Hacen siempre, cada vez que son un Samurai Warriors, Dynasty Warriors y todo eso, es una cosa un poco extraña que hacen los japoneses, pero hacen un concurso de popularidad de cuál es el personaje que más ha gustado y todo eso. Shingen, de hecho, la mayoría de los líderes siempre quedan de los últimos, lo cual me parece súper extraño. Son los que más carisma tienen algunos. Shingen Takeda me parece uno de los mejores personajes del puñetero juego. Los movimientos, la verdad, es que tampoco son muy buenos. Los han mejorado un poco en este juego, lo cual es de agradecer. Pero Shingen Takeda tiene el problema de que los combos al empezar son desastrosos. Y no puede hacer nada hasta que no suba un par de niveles. Así que aquí estoy rezando a subir un poco y ganar algún combo nuevo. Lo bueno es que como lo voy a utilizar mucho aquí al principio, va a conseguir combos interesantes. Pero lo malo que tiene Shingen es que empieza con combos patéticos y acaba ya con combos buenos. Pero al principio cuesta un montón subirle, es ridículo. Y ya digo, Shingen Takeda, Kenshin Unosuge, la gente que era más estratégica y tal... siempre no parece gustarles a nadie, lo cual no lo comprendo. Para mí es uno de los que más molan. Y el traje es bastante bueno. Ahora le han puesto aquí los colgajos estos. Pero su armadura es bastante fiel con la armadura que tuvo en la vida real. No sé, tiene detalles y el personaje mola. Y la batalla de Kawanakajima es la mejor batalla. Siempre, siempre. En este caso, es lo que lamento un poco. Que al ser la primera batalla... Por cierto, en las primeras batallas voy a estar spameando el Shinkoku con Shingen, porque es la única forma que tiene de matar. Literalmente es imposible matar a la gente
de otra manera. No tiene combos para empezar. Así que voy a spamear el Sinkoku, una cosa que probablemente produzca cáncer a los ojos. Y lo lamento mucho. A lo mejor si le bajáis el brillo a la televisión, pero... no puedo hacer nada, es que si no, no mata. No mata a nadie. No tiene combos. Quiero subir de nivel, juego, ¿me dejas? Y lo que digo, Kagona Kajima, la lástima. Solamente hay una batalla de Kagona Kajima. Por lo menos en el bando de... No recuerdo en el bando de Kensu Inosuki, la verdad. Pero en el bando de Takeda solamente hay una y es la primera pelea de todas. Y entonces no da para que el juego se complique mucho la vida y ponga objetivos interesantes. Pero recuerdo que en el Samurai Warriors 1 eso era una locura. Molaba un montón porque siempre había alguna misión que hacer. Y siempre eran un poco extrañas. Recuerdo, ya digo, una de las mejores partidas del... O la mejor partida del Samurai Warriors 1, me atrevería a decir. Tenías que hacer un montón de polleces. A veces tenías que convencer a que un general se fuera de tu bando. Otra vez tenías que volver a la base y esperar a que todos los generales, que se veía todos los generales del mapa volviendo a la base, reunirse en tu base aliada para hacer una carga conjunta con los caballos, que dices, coño, es distinto a todo lo que está haciendo en otras misiones. Y aquí no, aquí es un poco... Me anda más Sinkoku porque probablemente el juego ha detectado que estoy utilizándolo como un desgraciado en todo momento. Nobuyuki, por cierto, que eres el nuevo y... que estabas esperando, estabas campeando aquí al enemigo, vale. Tú mismo. Que no lo estoy utilizando, que me he centrado en decir lo que mola Kagona Kajima y lo que no mola mucho, la verdad, esta partida. Comparado con otras. O no sé, no le he encontrado yo aquí el fuste. Voy a utilizar a Nobuyuki un rato. Creo que tengo que evitar que los generales vayan hacia mi base. Tendría sentido. A lo mejor cuando estén en inglés me gusta un poco más la partida porque puedo entender un poco más los objetivos que me están diciendo, pero ahora mismo estos objetivos ya los he estado haciendo en otras partidas. No hay nada nuevo. Y que yo sepa no hay ningún Gaiden. Por Gaiden quiero decir como partida secreta desbloqueable. De qué hubiera pasado si. Sí. No hay ningún Gaiden de qué pasaría si, yo que sé, no muriera Shingen y tuviera otra batalla de Kagona Kajima o algo así. Porque es una cosa que me gustaría ver. Shingen contra Uesugi son las mejores partidas. Porque históricamente fue una de las batallas más interesantes. La de las 5, creo que era la cuarta batalla de Kagona Kajima. No recuerdo la tercera, no me acuerdo. Una de dos. Históricamente se montaban las estrategias ahí tolocas para intentar sorprender al enemigo. Y es una cosa que me hubiera gustado, no lo he visto bien, no lo he visto reflejado en este juego. Aquí el juego me está empezando a mandar generales que yo a estas alturas no sé si... Ese de las dos espadas grandes, no sé si lo veis, es el hijo de Kenshin. ¿Realmente el hijo de Kenshin estuvo en esta partida? ¿Hizo algo interesante en esta partida? ¿Había nacido siquiera a estas alturas de la película? Bueno, seguramente, pero en general... No lo sé, hay muchas cosas que no... que han metido así un poco... Yo creo por meter, pero es matar generales y tal. Por cierto, la mejor cámara de muerte es el R1 de Shingen Takeda. ¡Mierda, no! Nobuyuki, no te pongas en medio chupando plano. Ya sabemos que eres el nuevo personaje y quieres llamar la atención. Quieres que a la gente les guste y tal, que por eso te han puesto el pelo blanco ese súper irrealista. Ahí súper anime, pero me hubiera gustado ver la cámara de muerte de matar al hijo. Que se pone en cámara lenta y de cambia el ángulo de cámara. El R1, ¿vale? Es una habilidad especial que tienen los personajes. Shingen agarra a la gente y se pone a hacer aquí una llave de lucha libre extraña para lanzarlo a tomar por culo. Y es la mejor. Cuando aumentan un poco los ataques de Shingen, tiene algunos ataques súper cachondos. Mola porque es un personaje que no le pegan algunos ataques que hace y está bastante curioso. Pero ya digo... Un poco lástima. ¿Esto qué tiene que ver con absolutamente...? Esto parte, ya digo, está en japonés y no la entiendo, pero... ¿De qué están hablando aquí? Porque me interesa mucho saber por qué hemos entrado en un sitio lleno de muñecajos para despistar. Que se piensan que me voy a creer que el que está vestido con el traje de Kensei Nozuki es el auténtico Kensei Nozuki o algo así. Y voy a perder el tiempo derrotando a los dummies estos que me han puesto. Porque, o sea, no, voy a derrotar a todos los dummies, está claro. O sea, voy a perder con todo gusto mi tiempo derrotando a los espantapájaros, pero no sé por qué existe esta sala ni cuál era el propósito
O sea, yo, o sea, el tiempo lo voy a perder, eso que quede claro, pero no va a afectar tampoco mucho a nada. Solo por si acaso, ¿hay alguna especie de secreto oculto aquí que si las derrotas en cierto orden pasa algo o algo? Porque, ya digo, no entiendo muy bien qué es lo que ocurre ahí. A ver, vamos a derrotar generales. Ahora, espero que no haya... Porque me parece que aquí había alguna condición de que cierto personaje tiene que derrotar a cierto general o algo así. Y espero no hacerlo mal. Porque cuando estuve practicando fracasé esta misión y no sé por qué. No sé si es que lo hice en orden incorrecto o algo, pero parece que ahora está saliendo bien Nobuyuki. Vamos a derrotar a estos tres tíos. Espero que no haya que derrotarlos en cierto orden. Y no... ¡Ah, vale! ¡Hola, Yagozen! Que ya digo, aquí te tiran a todos los generales con nombre, pero la dificultad pues tampoco es muy elevada. Ya que hay aquí generales, voy a tirarme lo de ganar experiencia a ver si subimos un poco. Saben Nobuyuki, que está jugando la primera partida, eso quiere decir que no vas a subir tanto como la gente que juegue partidas más en el futuro. Nobuyuki, por cierto, el diseño de personaje es un poco estrafalario. Ya digo, lo de que lo hayan puesto un color de pelo distinto que a su hermano me resulta extraño. Que lo han hecho excesivamente anime porque sí. Pero el arma mola un montón. El arma son, si recordáis, la gente que haya jugado al Dynasty Warriors 5... El arma que tenía siempre, hasta el Dynasty Warriors 5, quiero decir, porque luego en el Dynasty Warriors 6 le cambiaron el arma a todo el mundo. El arma que tenía Cao Pi, o Cao Pi o algo así se tendría que decir en chino, pero vamos, sabéis a quién me refiero, el hijo de Cao Cao. Que eran, son como unas espadas dobles que se pueden separar para formar dos espadas. Ese diseño de arma me encantaba y creo que no recuerdo... Cao Pi ha recuperado ese arma porque me parece que no, ahora utiliza una espada normal, ¿no? El diseño del arma me encanta, el diseño del arma es cojonudo. Y luego tiene unos combos bastante interesantes e incluso un poco bastante overpower. Combos súper rápidos y con un montón de rango, con la excusa de que es una espada así doble bastante grande. Se inventan un montón de cosas que están bastante bien. Lleva el diseño del personaje, pues a... No está mal tampoco, o sea, no tengo ninguna queja, pero el arma sí que me gusta y el diseño mola que un filo sea, la puedes coger, lo coge como un arma, como una espada normal y luego le sale el otro filo, como que se desdobla. Esa parte me encanta. Y que cada hoja es de un color, una roja y otra azul, mola. Queda bien con el personaje y todo, está ahí el esquema de colores, bien, chapó. Pero, no sé, ya digo. La personalidad del personaje, hasta que no lo vea el inglés, no puedo juzgar. ¿Qué es lo que me está aquí requemando? Me está ahí rematando de... Los Samurai Warriors, una de las cosas que más me interesa es la historia y a ver qué movidas se inventan y de qué forma han representado ciertos eventos y cosas así. Hasta que no puedo esperar a que salga en inglés. Cuando salga en inglés, que por esto lo jugaré en Play 4, imagino, para mostrarlo también. Ahí ya podré comentar un poco más. Porque sé más o menos los eventos que ocurrieron en la realidad o las cosas que se atribuyen más o menos a cada personaje. Pero claro, me gusta ver cómo lo he hecho en el juego, porque a veces cambian cosas. Por ejemplo, Shima-san, ¿qué pelotas haces aquí? Pues, por ejemplo. Y son esas cosas... Ah, tirarme la experiencia y todo esto. Ya no, ¿por qué no? Voy a chetarme aquí al máximo. A ver, estáis en medio. Creo, me estoy dando cuenta que ha salido de la jaula ya Kenshin Nesugi, que estaba por ahí encerrado. La única dificultad que tenemos es que está encerrado aquí Kenshin. Porque sí. Misión bonus, hay que ir a por ese. ¿Sabes a quién le toca? A ti, Nobuyuki. Ahí lo llevas. No me tardes, Que. Poder. Bien. Triángulos. Los ataques que más molan de este son los triángulos. Lástima que no me hayan dado todavía el 4 veces cuadro y triángulo, pero bueno. Oh, vaya, me acabo de dar cuenta de que he llegado a las 1000 muertes, es hora de utilizar los chetos. Me lío a hablar a veces y pongo el piloto automático de matar generales, de matar subordinados políticos. Esto va a ser una chetadez. Porque hay muchos generales, hay muchos soldados sin nombre y me he tomado el objeto de llevarme más experiencia, me acabo de dar cuenta. Así que me voy a llevar experiencia por un tubo.
Probablemente subo un par de niveles así sin querer con Kenshin, por cierto. Con Shingen. A veces confundo Kenshin y Shingen, es ridículo. Mira que son los dos rivales de bandos opuestos. Voy a hacer el super mega combo especial extra porque quiero cambiar a Nobuyugi, que me está llamando la atención. Y si estoy en modo, si estoy en el modo este de parar el tiempo, un momento. Nobuyugi, espérate. Este vamos a dejárselo a Shingen porque son rivales y tal. O sea, estaría un poco feo que le robaras la muerte del general a Kenshin, a Shingen aquí al final del todo. Va, podemos entrar a ver a quién está aquí arriba. Vamos a abrir esta puerta, vamos a matar al general que hay detrás para no perder mucho el tiempo nosotros. Ya, yo, lamento, la gente quería ver a Nobuyuki, lo he utilizado muy poco, pero es que porque se me ha ido totalmente el salto al cielo. A veces es fácil nada más que utilizar un personaje. Si la partida, ya digo, no es muy compleja. Problema de esto, esta partida solía ser compleja en otros Samurai Warriors. Siempre era la partida que más me molaba. A ver. Tengo que matar a este tío para que me dé un arma. Ya, yo lo había supuesto, juego. No me sorprende. Ya le estaba haciendo todo el Super Mega Musu increíble. No, no hace falta que me lo digas. 500 por tener un número redondo. Ahora vamos a hacer ya el enfrentamiento y tal. Que siento que te falta un poco al respeto haciéndote esperar y eso. Pero tú también, las estrategias te las podías haber preparado mejor. Kenshin, ¿eh? Voy a darte un abrazo, nada más que para que demostrarte mi amistad incondicional. Pero tú antes molabas. Yo solo digo, Kawanakajima antes la tenéis mejor preparado. Nobuyugi no. O sea, te vas a ir a otra punta. ¿Quieres matar tropas por ahí? Vete a otra punta del mapa. Esto es una conversación privada entre adultos. ¡No! Kenshin, sí. Kenshin, no corras. Hazme caso, por favor. Que pareces aquí una fan, que estás persiguiendo nada más que al chiquillo. Que sí, que el diseño se lo han puesto ahí muy bonito y todo eso, pero por favor. Tenemos una pelea seria aquí y tal. ¿Eh? ¿Qué es que te mate a brazos? Te mato a brazos, no tengo ningún problema por matarte a brazos. Ah, un abrazo, hombre. Si somos colegas. ¿Por qué no ponen la cámara de muerte en primer plano, que mola más? Bueno, no pasa nada. Ya digo. Ojalá hubieran metido más. Esta pelea en otros combates mola un montón. En otros juegos, quiero decir. Sobre todo en Samurai Warriors 1 estaba muy conseguida esta pelea. ¡He hecho misiones! Creo que he hecho todas las misiones. ¡Guay! No sé. Totalmente accidental. Creo que manda un logro por hacer todas las misiones en una partida. Así que en esta cuenta es la primera vez que lo hago. Hasta esos niveles. Creo que de hecho solo he conseguido... En la otra cuenta que tengo para practicar y eso solo tengo... Solo he conseguido hacerme una partida todas las misiones. Queriendo, quiero decir, que fue para conseguir un cuarto arma. Para conseguir un arma rara, porque decía, ¿cómo cojones se hace esto? Y tuve que hacer todas las misiones, a ver cómo saltaba el arma. Se ha terminado la misión. Hemos ganado. Ya digo, lo malo de que es la primera misión, tienen que hacerla fácil para que la gente no se frustre. Porque además, la gente quiere jugar con... La mayoría de las veces la gente quiere jugar con los protas, quiere jugar con Yukimura y todo esto. Y a lo mejor con el Nobuyuki, que es el otro personaje muy esperado nuevo. La gente va a empezar por la historia de Takeda. Tiene que ser fácil la primera partida, pues si no va a ser frustrante para la gente. El problema es que no pueden hacer tantas triquiñuelas, porque, ya digo, en Samurai Warriors 1 había partidas interesantes en las que había que hacer un montón de objetivos súper variados. Aquí he hecho todos los objetivos de la partida sin querer. Así que eso no es muy bueno tampoco. Ojalá Kawanakajima hubiera molado un poquillo más. Hubieran puesto un par de partidas de relleno de alguna forma. Porque la gente va a empezar con la historia de Takeda. Las cosas como son. Habré subido... Mira, nivel 4. No está mal. R1 es el abrazo, pero es que me parece que luego tiene distintas variantes si luego le doy al cuadrado o al triángulo. O sea, no, si le doy al cuadrado creo que es la que ya hago de abrazar a la gente. Si le doy al triángulo no recuerdo exactamente lo que hacía. Me parece que los tiraba de otra forma. No me acuerdo. Ya lo veremos. Porque ya digo, Shingen, aunque sea odiado internacionalmente por todo el mundo, lo pienso utilizar. A mí me gusta. Así que fastidiado. Armas un poco malas. Es de esperar, es la primera partida. Nada. Montón de armas bastante malas. Y dime que consigo algún objeto bueno. No padre. Gracias. Maravilloso. No, pues sí.
逃げはしょうりのために、わしのために真っ直ぐ治療った。全く最後までよくできた弟だったよ。親方様、悲しくはございませんか？悲しんでる暇はないよ。一刻も早く王道をなさねば。 耐えた軍略の応酬、まさに歴史に残る一戦だった。ここならいい勉強ができそうだ。ええ、武田家に仕官して正解ですよ。親方様がいる限り甲斐信濃は安泰だ。それはどうかな。面の奥で光る目はそんなところを見ちゃいない。あれは天下を狙う獣の目だ。 Bueno, nada más. Hasta aquí la batalla de Kawanakajima. Como una última nota. Bueno. Voy a dejar de quejarme ya de la batalla de Kawanakajima, porque parece aquí que me pagan por insultar a Samurai Warriors 4 o algo, pero ya digo, ojalá la partida hubiera sido un poco distinta, sobre todo más grande. La partida es muy pequeña comparado con otras Kawanakajimas, que siempre es un campo de batalla más grande y hay más cosas que hacer, pero vale ya, nada más. Lo que decir... Siguiente día, la batalla de... no recuerdo si es batalla, creo que era asedio o algo así. No sé si asedio o asalto de Suruga. Hay una forma de descubrirlo, que es en el próximo vídeo. En el próximo vídeo de la historia de los Takeda. Nada, venga, nos vemos la semana que viene. Costumbres. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.